El complejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana poco a poco se va renovando. Y es que la obra física donde se va a llevar a cabo Hábitat 3 está prácticamente lista. María de los Ángeles Duarte, ministra de Vivienda, aseguró que todo el operativo diseñado para Hábitat 3 avanza de acuerdo a lo planificado. No es ningún problema. Absolutamente, lo que hemos estado es informando a los ministros los temas de organización, contenidos de la agenda, estos temas, ¿no? Fernando Guerrero, gerente de Hábitat, asegura que los stands y los arreglos físicos que se hicieron en la Casa de la Cultura serán entregados este viernes, con lo que quedará lista para recibir a miles de asistentes. Aproximadamente 30.000 personas, y este día son datos seguros por el nivel de acreditación que tenemos hasta el momento. La Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito tiene un avance ya del 98% dentro de la Casa de la Cultura, y aquí en el parque un 95%. Para este fin de semana que viene vamos a terminar las obras. El Ágora de la Casa de la Cultura tendrá un parecido al plenario de la Organización de las Naciones Unidas, sede Nueva York. La Casa de la Cultura, los parques de El Ejido y Arbolito serán territorio internacional desde el 13 de octubre. La seguridad de los 30.000 asistentes que se tiene previsto participen en este evento estará a cargo de 3.000 efectivos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.